Hola, ¿qué tal? Para Emblemas Mundiales, el día de hoy les tenemos la siguiente semblanza biográfica de quien fue uno de los grandes exponentes del fútbol del mundo, Diego Armando Maradona. Es considerado un emblema mundial quien ha dejado un gran legado en el fútbol soccer. El astro del balompié nació el 30 de octubre de 1960 en Lanús, una provincia de Buenos Aires, Argentina. Maradona se desempeñó como delantero y mediocampista ofensivo. Fue reconocido por algunos especialistas como el mejor futbolista de la historia. Los orígenes del astro argentino: desde su niñez inició jugando con el equipo denominado Los Cebollitas, en el cual participó en los Juegos Nacionales Cebita del año 1973 y el año 1974. El equipo ganó ese torneo y el campeonato de la octava división en el año de 1974. Su debut en la primera división argentina se produjo el 20 de octubre de 1976, a 10 días de cumplir los 16 años de edad, por un partido del campeonato nacional, oportunidad en que su equipo Argentinos Juniors participó ante Talleres por 1-0 de local. Jugando con la camiseta de Argentinos Juniors, se consagró el máximo goleador de los torneos Metropolitano en el año de 1978, Metropolitano y Nacional 1979, Metropolitano y Nacional 1980. Esto le otorgó un récord en el fútbol argentino. Es el único jugador que ha conseguido consagrarse goleador del torneo en 5 oportunidades. Además, Argentinos consiguió el primer subcampeonato de su historia en el Metropolitano en el año de 1980. El ganador fue River Plate. Una fecha histórica para el fútbol mexicano fue el 11 de noviembre de 1980, cuando el equipo de Chivas, con la figura futbolística de Pepe Martínez, enfrentaron al equipo de Maradona, en ese entonces de Argentinos Juniors, en el Coliseo de Los Ángeles en Estados Unidos, como parte de un cuadrangular en donde Chivas ganó 1-0 con gol de Pepe Martínez. El 22 de febrero de 1981 debutó en el equipo de Boca Juniors, donde jugó 40 partidos y anotó 28 goles. Diego Armando Maradona jugó su primer mundial con la selección de Argentina en España de 1982. Tras su participación en la Copa Mundial de Fútbol, en la que la selección argentina se hospedó en Barcelona, se oficializó la venta al Fútbol Club Barcelona. El primer partido oficial de Maradona con el Barcelona fue el 4 de septiembre de 1982. Maradona abandonó el Barcelona habiendo jugado un total de 58 partidos y marcando 38 goles. De ahí pasó al equipo en Nápoles el 5 de julio de 1984 ante un estadio São Paulo repleto, y fue hasta el Mundial de 1986 cuando Diego Armando Maradona se consagró como el mejor jugador del mundo, jugando en un partido histórico en los cuartos de final cuando enfrentó a Inglaterra, en el partido más recordado de la carrera de Maradona. El partido tenía además connotaciones extrafutbolísticas, ya que 4 años antes se había producido la Guerra de las Malvinas, lo que también produjo incidentes en las tribunas entre simpatizantes argentinos e ingleses. El partido, jugado el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, contó con 2 de los goles más recordados de la historia de los mundiales, conocidos popularmente como el gol del siglo y la mano de Dios. La mano de Dios se produjo a los 51 minutos, cuando el defensor inglés Steve Hodge rechaza erróneamente el balón hacia su propio arco, y en una pelota disputada entre Maradona y el arquero inglés Peter Shilton, el jugador argentino levanta su puño izquierdo impactando el balón y convirtiendo el gol. La denominación del gol se debe a las declaraciones realizadas después del partido, cuando al preguntarle si lo había convertido con la mano, Maradona respondió: "Yo no lo toqué, fue la mano de Dios". En el segundo tanto fue elegido en el año 2002 como el mejor gol de los mundiales.
mundiales, gol del siglo. Maradona partió desde su propio campo y eludió a 6 jugadores ingleses: Glenn Hoddle, Peter Reid, Kenny Sampson, Terry Butcher, Terry Fenwick y el arquero Shilton, antes de rematar y convertir el tanto. Con la victoria de Argentina de 3-2 sobre Alemania, Maradona como capitán fue el encargado de levantar la copa. Al regresar del mundial en México, Maradona inició una excelente temporada con el Napoli. Tras el histórico tercer puesto conseguido la temporada anterior, el equipo se había motivado para superarse. En esa temporada consiguieron el primer scudetto de la historia de la institución y además ganaron la Copa de Italia. La combinación scudetto Copa Italia doblete fue un logro que solo había podido conseguir hasta ese momento el Torino, la Juventus y el Inter, todos los clubes del norte de Italia que mantienen una sorda histórica disputada con los del sur. Maradona convirtió 10 goles en la liga y 7 en la copa que el Nápoles consiguió tras ganar los 13 disputados. Maradona logró un subcampeonato en el Mundial de 1990. Jugó para el equipo Sevilla en los años 1992 y 1993. En el año 1993 se produjo su vuelta al fútbol argentino, esta vez con la camiseta de Newell's Old Boys. Maradona tuvo su lado oscuro, lamentablemente, por las drogas, y en el Mundial de Fútbol en los Estados Unidos, durante los días previos del partido frente a Bulgaria, su representante le comunicó que el control había dado positivo, lo que seguramente lo dejaría fuera del Mundial. En el año de 1997, el astro del fútbol se retiró del balompié. Maradona se desempeñó como vicepresidente de Consejo de Fútbol de Boca Juniors de junio de 2005 hasta agosto de 2006. Maradona fue entrenador de la selección argentina en los años de 2008 y 2010, en donde participó en la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Como un hecho histórico del fútbol mexicano, el célebre futbolista argentino Diego Armando Maradona fue técnico del Club Dorados de Sinaloa en la segunda categoría del fútbol mexicano, en donde hizo una buena campaña con 18 triunfos, 10 empates y 7 derrotas. Fue un gran futbolista, pero también fue un gran entrenador y un excelente maestro del balompié. Fíjate el arquero, fíjate el arquero. Sí, y arriesga. Sí. Lo que hay en el tiro libre acá. Olvídate de que tu compañero está solo ahí. No hagas así. Y metela vos. No. Vos mirá la pelota. Mirá la barra del arquero y arriesgá acá. Ahí. Arriesgá ahí. Arriesgá. Diego Armando Maradona falleció el pasado 25 de noviembre de 2020 en una residencia especialmente habilitada para su convalecencia en Buenos Aires, Argentina, a causa de un posible paro cardiorrespiratorio. Siempre será recordado por su extraordinario fútbol, por sus goles que dejaron huella y trascendencia en las futuras generaciones del balompié de todo el mundo, informó para Emblemas Mundiales Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.